Hola a todos, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran en vivo desde Bulgaria, desde el pueblito de Bansko, acá en el medio de las montañas. Y hoy voy a entrevistar a una pareja argentina, una pareja que viaja por el mundo hace ya varios años y me encantaría que compartan su historia, así como siempre digo, vean de que no hay soluciones únicas, no hay soluciones mágicas, cada uno hace su propio camino. Y bueno, hoy la idea es que ellos compartan el suyo, compartan lo que están haciendo, cómo hacen para viajar, de qué viven, etc. Entonces, nada, mientras se van conectando, me encantaría, bueno, primero, antes que nada, que me cuenten si se escucha bien, así no sigo hablando como un loco, que me cuenten desde dónde se están conectando mientras esperamos a Flor y a Juan. Ellos en este momento están en Argentina, pero estuvieron muchísimo tiempo por España. Y bueno, ya no viajan solamente en pareja, viajan con su pequeño hijo. Así que también seguramente les voy a hacer muchas preguntas sobre eso, porque en algún momento va a ser una etapa que me va a tocar, ¿no? Pero bueno, vamos viendo si se conectan los chicos. Ojalá el internet hoy nos ayude. Por momentos las entrevistas se cortan un poco. Pero nada, los que se están conectando, que veo que se están sumando, bienvenidos. Déjenme un comentario a ver si se escucha bien, así no sigo hablando como loco. Pero bueno, ahí se acaban de conectar los chicos, así que voy a dejar de hablar pavadas. Que los chicos se sumen. Cuéntenme de dónde se están conectando. Mientras los chicos se suman. Uy. Oh, ahí estamos. Buenas, buenas. Parece que ¿Qué hubiera tal? ¿Cómo va? un terremoto. ¡Oh! ¡Qué No. horror! Ahí está, no lo puedo tener. Ahí está. Está bien, está A bien, ahí ver, está bien. Bueno, nada, enderezamos un poco. Bien, Ahí va. por fin. por fin, sí. Mil gracias por acceder a la entrevista después de varias pruebas. Por fin estamos acá en vivo. ¿Dónde están en este momento? ¡Esa! Ahí apareció Angie. Ahí apareció el pequeñín. ¿Dónde están en este momento? Estamos en Radatili, que es casi al lado de Comodoro Rivadavia, en Argentina. Nos vinimos acá a Argentina por un tiempo. No sabemos cuánto todavía, pero bueno, hace ya casi 3 meses que estamos en Argentina. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la idea un poco es que, como dije antes, que compartan su historia. Yo les voy haciendo preguntas, así una charla informal. La gente, si va teniendo preguntas, las va haciendo, yo las voy metiendo. Pero antes que nada, siempre para empezar, me gusta que ustedes mismos hagan como un pequeño resumen, no sé, 2, 3, 5 minutos de su historia, como para poner en contexto a todo el mundo. Qué sé yo, de dónde son, qué han hecho, si han estudiado, dónde han trabajado y por qué hoy en día tiene una vida un poco diferente. Y después yo voy indagando y me voy metiendo más en detalle, si les parece bien. Bueno, dale, epa. Arranco yo. A ver, Salimos. nosotros nos conocimos hace ya como 10, 15 años, éramos amigos en principio. Más en realidad. Luego mutamos a pareja, bueno, y después, fruto de esa pareja, nació acá el pequeño que tiene 1 año y medio. Somos argentinos. Vivimos en Argentina hasta los 27 años y yo más o menos hasta los 30. Los dos contadores, estudiamos en la misma universidad, fuimos compañeros De ahí nos conocemos. de uni. Y después empezó nuestro trabajo, bueno, en el mundo corporativo. Empezamos de jóvenes los dos, trabajando en empresas multinacionales. Fue una empresa de auditoría de las cuatro más grandes del mundo. Yo Ya las empecé conocerás. sí 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 Exactamente. pues yo traje para otra. Vení del palo también, exacto. Y yo empecé con tema de marketing de consumo masivo, trabajando haciendo consultoría de investigación de mercado. Después muté a la parte contable, también una de las empresas más conocidas de Argentina. No me gustó, así que volví a marketing al poco tiempo. Trabajé en seguros.
para finalmente volver a marketing ya en España, también en consultoría, en marketing de consumo masivo, trabajando también en empresas multinacionales en Madrid, hasta que decidimos ponerle punto fin a la carrera corporativa, por varios motivos. O sea, nos gusta viajar, por eso estamos acá en este video, No solo por y eso, no solo pensamos, por eso. digamos, que... Exactamente. Y pensábamos que, bueno, que digamos, teníamos poco tiempo de vacaciones primero en nuestros trabajos, aunque en España es mucho Es mejor que en mejor. Argentina el tema de vacaciones. Es el doble, ¿no? Es un Exactamente. mes, en lugar de 2 semanas. Sí, no importa la antigüedad, como en Argentina, y se tienen 22 días hábiles. Es un mes O sea que al exacto de final, vacaciones. sumando todos los días, hacen 30 días de vacaciones. Claro. Bien. Bastante bien. Así que bueno, el primer motivo fue ese. Decidimos emprender, en verdad, un viaje largo cuando todavía no estaba el pequeño, allá por el 2014, donde dijimos, bueno, nos gusta viajar, no nos alcanza con lo que tenemos de vacaciones para nuestro gusto, pero en ese momento no nos planteábamos como algo a largo plazo, lo planteábamos como algo de, bueno, tranquilo, viajamos con ahorros y cuando volvemos a nuestros trabajos o a Claro. buscar trabajo nuevamente. Y ahí empezó a tomar un poco la forma de, bueno, empezar a darle la vuelta y tratar de generar ingresos a través de nuestro blog o que nuestro blog sea la carta de presentación para generar ingresos y empezar a vivir por fuera del mundo de la relación de dependencia. Está muy bien. Y cuando empezaron a planear ese viaje, que en principio, ¿de cuánto era? ¿Un año más o menos? Sí, era un En un año. principio, cuando empezaron a planear ese viaje, ¿ya tenían el blog? ¿Ya habían, digamos, ya desde cero empezaron a pensar en alternativas de generar ingresos? ¿O primero se lanzaron con ahorros y después en el camino medio que fueron armando algo? Fue un poco así, el blog lo teníamos desde antes en realidad, pero era un poco para contar, sobre todo a nuestra familia, dónde estábamos, los lugares que visitábamos, y después como que nos fuimos dando cuenta que era una herramienta que Que había también a otros potencial. les podía servir de visibilidad. Primero con el Claro. blog y después con las redes sociales. Pero empezamos sobre todo con el blog a hacer como intercambios y colaboraciones, como que por ahí empieza casi todo el mundo. Y después te das cuenta que por ahí la información que pones es útil, entonces podés también, él también quiere opinar, se pueden poner tipo, utilizar los enlaces de afiliados y eso, que por ahí no sé, si pones un enlace de afiliado a Booking, hay gente que le puede interesar el hotel que vos estás recomendando, y entonces de esa forma uno gana una pequeña comisión, por lo menos para Está mantener bien. el blog y algún gustito más. Está muy bien. ¿Y cómo fue planear ese viaje? Porque me imagino tipo, viajar, o sea, viajar por un año no es algo que todo el mundo haga y ustedes siendo contadores yo con lo poco que los conozco, tienen un poco de estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso de planear tipo un viaje de un año, ¿no? ¿A qué destinos querían ir? ¿Cómo hicieron? No debe ser fácil. Sí, a ver, la decisión, como todo el mundo lo cuenta, no es fácil en un principio, digamos, el dejar todo y salir a la ruta. Y más con la historia de nuestro currículum, de trabajar en relación de dependencia, de siempre el tema de decir, bueno, quiero ascender, quiero llegar a tal puesto, las compañías multinacionales, digamos, hoy yo opino todo lo contrario, pero bueno. Era difícil la decisión. Lo estuvimos pensando, yo creo que un año y medio, más o menos. ¿Y qué nos terminó de convencer? Nos terminaron de convencer unas charlas que había, que todavía sigue habiendo en España, en Madrid, Barcelona, ya se hacen en Bilbao y Sevilla, que se La de las llaman la grandes Jornada de los viajeros. Grandes Viajes. Exactamente. Exacto. Eso nos terminó convenciendo porque a la última que fuimos el año anterior a viajar, eso era adrenalina pura, o sea, era gente como uno que había renunciado a su trabajo o había pasado por otras experiencias y que te contaba lo fabuloso de viajar, lo fabuloso de hacer lo que uno sueña hacer. Lo accesible.
O sea que tampoco era tan caro, Claro. si uno más o menos lo planifica bien o bueno, o relega ciertas comodidades, que realmente se puede hacer. Entonces veíamos que era posible Factible, hacerlo, claro. digamos, ahorrar para hacerlo. A todo esto, obviamente, nuestro Excel de gastos y no sé qué, y cuadro, y no sé qué, Impecable, o eso está, sea. eso sigue, está. El espíritu Está muy ese bien. sí es innato. No, tal Todavía cual. sin. A ver, yo también, yo no soy contador, pero también tengo el Excel, y tipo, con partes automatizadas que hace gráfico, todo semáforo, toda la hueva. Tal cual, tal Tal cual. cual. Es que el Excel es lo más, lo sigo diciendo. Es clave, es clave. ¿Y a qué lugares deben haber ido un montón, ¿no? Pero, ¿por dónde fue más o menos así a grandes rasgos la ruta? ¿Y qué lugares por ahí los sorprendieron o los marcaron por, no sé, ya sea por alguna experiencia o por alguien que conocieron o por un lugar fantástico que vieron, qué sé yo? Sí, la ruta la planeamos, primero teníamos muchas ganas a Asia. Y era un continente que habíamos estado ya en el sudeste asiático, pero teníamos ganas de meternos en lugares no tan turísticos. Claro. Entonces la ruta siempre estuvo apuntada un poco a eso. El segundo objetivo era tratar de evitar el avión. Ajá. Entonces dijimos, salimos de España, o sea, fue gracioso porque a todo el mundo le decimos, no, bueno, nos vamos a viajar por 14 meses. Ay, ¿por dónde empiezan? Por Cádiz. Y nosotros vivíamos en Madrid. Entonces todo el mundo, pero ¿cómo por Cádiz? Bueno, sí. Vamos a intentar hacer todo por tierra. De hecho, es lo que hicimos. Hicimos Madrid y hasta Hong Kong no tomamos un vuelo, digamos. Wow. Fue una experiencia muy linda. Y también lo que veíamos un poco era el tema del clima. Oh, claro. Dijimos, bueno, tratamos de evitar el frío. Primero por el equipaje, porque diciendo, bueno, vamos a viajar un poco más ligeros. Yo me acuerdo el día 5 días antes de salir. Hicimos un simulacro de mochila, muy curioso. En ese momento las mochilas no pesaron, creo que 13 kilos cada una en el Está simulacro. Bueno, muy dijimos bien. 13 kilos cada, sí, pero dijimos 13 Mucho. kilos cada uno es mucho. Pero vos sos minimalista, tenés que saber que es mucho, 13 No, kilos es sí, muchísimo. yo tengo 10 kilos, pero para 14 meses. Claro. Uno Capaz que usa toda no una sé. vida, ¿eh? Así que hicimos simulacro, empezamos a dejar cosas, nos tuvimos que comprar una computadora nueva más chiquita, porque teníamos una que era enorme. Bueno, to todos pequeños detalles. La cuestión es que a los 3 meses de salir, nuestra mochila ya pesaba 8 kilos cada uno. Y con eso terminamos haciendo todo el viaje, con Increíble. dos mochilas de 8 kilos. Increíble. ¿Y qué? Y. Y dale, dale, seguí, seguí, perdón. No, no, me preguntaba de los destinos. Pero me gusta hablar mucho, perdón, cualquier cosa me No, no. Dale, cortás. dale, dale, Viste dale, no. marketing, vendedor, Esto argentino. lo del palo del marketing va. Dale nomás. De los destinos. Entonces, diseñamos una ruta, después la fuimos modificando, en el camino fuimos yendo a otros lugares, pero básicamente lo que más nos impactó fue Asia Central. Todo lo que es repúblicas socialistas soviéticas, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Esa parte por un lado, luego la parte del Transiberiano que hicimos, obviamente es algo espectacular y que recomiendo a toda la gente que nos está escuchando hacerla porque es impresionante por la experiencia y por los paisajes. O sea, es algo que no vas a ver en otra parte del mundo. Y después, bueno, la otra parte que hicimos es todo el sudeste asiático que nos quedaba bastante por hacer y medio que lo completamos, digamos. Luego hicimos Irán, Turquía y ya después nos volvimos. Bueno, India también hicimos, que fue, bueno, nos gustó dentro de todo, lo amamos, lo odiamos, lo amamos nosotros, nos gustó No, vale. bastante también. Está Sí, bien. yo le tenía mucho miedo, pero nos gustó también. Yo tomo nota porque Asia Central lo tengo ahí en la mira y bueno, el Transiberiano también. Así que, nada, tenemos un amigo en común, Agustín, que yo viajé con él desde Turquía hasta Irán y cuando estaba por entrar en Asia Central, ahí yo me volví y él siguió, así que me quedé con las ganas. Sí, toda una experiencia la de Agus también. Sí. ¿Qué le iba a decir? Bueno, y ese viaje de 14 meses, calculo que nada, los habrá
los habrá cambiado mucho, ¿no? A nivel personal, como pareja, le habrá enseñado un montón de cosas que de repente cuando ustedes pensaban que iban a volver a la vida corporativa, ¿qué pasó? Sí, nos atrapó, fue así. Volvimos porque casi que se nos terminaron los ahorros y en ese momento no trabajamos, viajamos con ahorros ese viaje largo de 14 meses. Claro. Volvimos a España y ahí, bueno, se nos planteó este gran tema de decir a trabajar en relación de dependencia de la vida corporativa o tenemos ganas de otra cosa. Y obviamente teníamos ganas de otra cosa, no teníamos ganas de volver. Yo lo que hice, apenas llegamos al mes, conseguí un trabajo relacionado al marketing, pero estuve 3 meses en la empresa y al tercer mes ya me hacía ruido algo. No quería saber nada. No. Era así. Al final me terminé quedando un año. En el medio, entre días y vueltas, bastante. Pero era verdad que ya a partir del cuarto o quinto mes mi cabeza estaba en otro lado. Y empezamos a pensar con Flor en, bueno, ¿por qué no empezamos a desarrollar algo a través del blog primero, de generar algún ingreso y de empezar a ver de por qué no vivir de alguna forma de nuestro blog y de lo que pueda generarse a través de ingresos online? A todo esto, yo también estaba buscando trabajo y a mí se me había complicado un poco conseguir, o sea, que no había tenido la misma suerte que él, o sea, a pesar de todo. Y también, bueno, justo a mitad de ese año quedé embarazada. Entonces, en lugar de, agarrarnos a un trabajo estable que era el que tenía Juan, estábamos con la cabeza en emprender, en hacer otra cosa, en un cambio para nosotros, para nuestras vidas y para nuestro hijo, para nosotros como familia. Claro. Entonces, bueno, fue todo un proceso, un cambio, que cuando la mayoría por ahí, no sé, piensa, voy a tener un hijo, tengo que buscar más estabilidad, no sé qué, nosotros estábamos con la cabeza en otra. Y bueno, claro, buscamos un montón de alternativas. Una de ellas, la de sacar ahí el blog adelante, a ver qué pasaba. Hicieron de alguna manera hicieron como el proceso inverso a nivel mental de lo que hace la mayoría, pero por ahí, capaz, desde mi punto de vista, pensando un poco más en el largo plazo que la mayoría, ¿no? Porque capaz es difícil al inicio, pero probablemente, sobre todo si les va bien, con muchísima más libertad para los tres en un futuro, ¿no? Claro. Sí, no, a ver, lo más fácil es tener, no sé, el dinero que te ingresa mes a mes, y eso es, sí, como decís vos, es pensar en el corto plazo, bueno, aunque en el largo también sí pensás que hay estabilidad. Lo que pasa es que ya hoy en día, somos argentinos, eso de la estabilidad es un poco relativo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sabemos que un montón de cosas pueden pasar y que, bueno, no sé, al final nos decidimos dar ese paso, digamos. Está bien. ¿Y qué le iba a decir? Y eso, ese ¿cómo manejaron esa transición ya? Porque calculo que esa segunda vez ya era como, tipo, bueno, ahora nos largamos y es sin vuelta atrás, ¿no? Y de repente no tenían el colchón de ahorro que tenían antes, que fue lo que les permitió viajar 14 meses, ¿no? Era como un poco, era como más mucho más arriesgado, sobre todo viniendo Benzi en camino, ¿no? Sí, tal cual, era más arriesgado porque no teníamos el colchón de ahorros de antes, exactamente, primero. Segundo, se venía un hijo al mundo, lo cual es más arriesgado aún. Pero digamos, decidimos no ser conservadores al final. Cuando uno al final trata de lograr algo, trata de vivir de lo que uno quiere, básicamente, yo creo que termina siendo un poco más arriesgado. Después puede ir bien y puede ir mal. En eso ningún negocio está garantizado, está claro. Pero creo que uno se aleja un poco de ser el conservador y trata de enfocarse plenamente en lo que quiere. Eso fue un poco el secreto. Nosotros dijimos, bueno, nos lanzamos y probamos un tiempo. Si esto va mal, pues volvemos atrás, no hay problema. Pero probémoslo, verdaderamente lancémonos a ver qué pasa. Era el momento, ese era el momento. O sea, cuando yo estaba embarazada,
no estábamos atados a nada. Bueno, él tenía su trabajo, pero bueno, lo podía dejar en cualquier momento. Y bueno, no es que el nene tiene que ir a la escuela, que estamos consolidados en alguna cosa. No sé, estábamos en un momento de transición. Veníamos de un viaje que nos había revolucionado por dentro. Y dijimos, bueno, no sé, agarremos la ola, nos seguimos en la ola y a ver qué pasa. A ver si la ola nos lleva a buen puerto o qué. Está bien. A todo esto, aclaro por ahí para... Ustedes tienen la ciudadanía española, ¿verdad? Por eso es que se quedaban y te usaban como base a España y trabajaban en España y todo, ¿no? Sí, yo tengo la italiana y Flor tiene la española. Yo tengo la italiana por abuelos y Flor tiene la española por el tiempo de residencia que estuvo en España. O sea, yo me fui a España siendo argentina y en el transcurso del tiempo de haber estado residiendo ahí pude empezar a tramitar la ciudadanía española y justo antes del viaje me salió. Así que estaba recontenta porque me pude ir ya con los dos pasaportes y ya podés hacer un juego un poco mejor con los visados. Siempre más fácil. Claro. Y una cosa que por ahí para los que están más en el mundo de esto de los nómadas digitales o de los que trabajan online y todo, lo que suele hacer la mayoría cuando hace esa transición a querer empezar a vivir 100% el online, la mayoría, bueno, y ustedes contadores, obviamente, disminuye su gasto fijo, su costo fijo al máximo y normalmente se mudan, como por ejemplo, estoy haciendo yo en este momento, estoy viviendo en Bulgaria, ¿no? Que es mucho más accesible, o se van al sudeste asiático, o a Colombia, etc. Ustedes, sin embargo, decidieron quedarse en España, ¿no? Sí, pero decidimos mudarnos de Madrid y Barcelona, junto a Bilbao, son de las ciudades más caras. No tanto a nivel gastos de comida y eso, sino a nivel alquiler, sobre todo de vivienda. Tanto compra o alquiler. Hay mucha diferencia con el resto de ciudades españolas. Y en España el alquiler significa un gasto muy grande en el sueldo. En Argentina quizás es menor, pero en España un alquiler significa casi de un sueldo un 50% o 60% del sueldo. Promedio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a jugarnos por esto, podemos trabajar online desde cualquier lugar que nosotros queramos, teniendo buena conexión, ¿por qué no nos movemos de Madrid? Y en su momento empezamos a ver un abanico de posibilidades. Uno era volver a Argentina, decíamos, bueno, está por un tiempo en Argentina, pero... No, el tema es que yo embarazada... teníamos, digamos, la salud pública allí, sino acá teníamos, como acá en Argentina, donde estamos ahora, teníamos como que empezar de cero, y yo embarazada no me iban a tomar, por ejemplo, en las obras sociales que tienen un periodo de carencia. Entonces, en España, como estábamos ahí pagando nuestros impuestos, decidimos hacer uso de la salud pública, digamos, siendo ciudadanos europeos como corresponde. Claro. Entonces, bueno, claro. Nos convenía, digamos, a nivel salud, por el bebé que venía en camino, quedarnos en España. Esa fue una de las principales razones por las cuales no nos fuimos de España. Claro, sí, tiene todo sentido. Y entonces, claro, ahí decidimos, bueno, ¿no? ¿Dónde nos gustaría vivir primero? Dentro de España. Yo soy muy del mar, soy muy fan de vivir pegado al mar. De hecho, viví muchos años en Mar del Plata. Entonces, dijimos, bueno... Vamos a empezar a buscar, no en la parte norte, porque el tiempo es más fulero en todo lo que es el norte de España, sino busquemos bastante pegado al Mediterráneo. Y la verdad, sin conocer, empezamos a buscar. Yo me acuerdo en su momento mirar el Google Maps y empezar a rastrear por las calles. Bueno, a ver, esto me gusta, esta playa no, esta sí, no sé qué. El Street View es un gran invento. Es magnífico. Ahí puedes ver también si hay gente en la calle, si los negocios están abiertos, cerrados. Es algún momento igual, pero... Sí, una foto, pero... Sí, tal cual. Entonces, yo estaba por renunciar a mi trabajo ya. Y bueno, pregunté a la gente española que trabajaba conmigo, mirá, me voy a ir al mar Mediterráneo, ¿vos qué me recomendás? Me dice, ¿y dónde querés vivir? Mirá, le digo, desde Barcelona hasta Cádiz, que es casi todo el mar Mediterráneo, me da lo mismo cualquier cosa. Siempre y cuando esté al lado de la playa. Y bueno, un poco me dijeron, bueno, mirá, la parte de Andalucía, quizás las playas son un poco más de piedra. Cataluña es caro en sí para alquilar. La Costa Brava.
fuera de nuestro alcance. Entonces fuimos como reduciendo, 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 y terminamos al final en lo que es la provincia de Valencia. Nosotros nos asentamos en una ciudad que se llama Gandía, es una ciudad que durante todo el año, al menos la parte de la playa, hay muy poca gente, excepto los meses de temporada alta de verano en Europa, que es julio y agosto, que se llena de español. A los cuales nosotros no estábamos, porque nosotros decidimos hacer un alquiler de septiembre a junio, es decir, que no incluía la temporada alta. Claro. ¿Qué beneficios teníamos con eso? Pagamos muchísimo menos alquiler. Mucho menos. Y evitábamos todo el tema de gente, de las playas llenas y demás. Dinero en Mar del Plata. Claro. Bueno, evitamos Gandía en julio y agosto. Entonces, bueno, de esa manera hicimos nuestro centro de operaciones ahí en Gandía, con internet, ahorrándonos muchísimo alquiler con respecto a lo que era Madrid, y viviendo, obviamente, tratando de reducir gastos al principio, porque era algo que no sabíamos si iba a ser viable en el tiempo. Entonces dijimos, bueno, tranquilos, decidimos, basta ir a comer a restaurantes, afuera, vida en casa, gastar lo menos posible, y empezar a vincularnos con todo lo que tiene que ver con los proyectos online. Aunque de algún restaurante deberíamos haber ido un poco más, porque ahora con el no podemos ir a ningún lado, ya se terminó. Sí, ahora estamos. Excepto que se duerma en la silla, que nos ha pasado alguna vez, gracias a Dios. Pero si no, un restaurante es imposible. Yo de todo lo que dicen voy tomando nota. Sí. Sí, o sea... Yo, mirá, apenas nació, obviamente no camina nada, no sé qué, dije, bueno, cuando tenga 6 meses va a ser más leve. Y ahora estoy totalmente al revés. Estoy diciendo, qué lindo que era cuando tenía 2 meses que no se movía. Bueno, ahora lo tenemos frente a la tele, por eso no está acá arriba nuestro. O sea, tuvimos que usar el último recurso que tenemos para tranquilizarlo, que es la televisión, que no nos gusta, pero bueno, Está bien. Está bien. ¿Y cuánto por ahí sí, no sé si hay alguien de España conectado? De todas maneras, yo, la mayoría de la gente, como es, la mayoría de mis amigos es Latinoamérica y abre horario laboral, la mayoría lo ven diferido, así que después van a seguir dejando comentarios, después si ustedes quieren pasarse a responder y después lo subirá a YouTube. La mayoría de la gente de Latinoamérica, pero por ahí puede haber algún español que le interese. ¿Cuánto más o menos aproximado pudieron reducir en cuanto a los gastos? Yo sé que también cambiaron su estilo de vida, ¿no? Pero en cuanto a lo que gastaban en Madrid comparado con lo que gastaban en Gandía, ¿cuánto pudieron reducir más o menos? Sí, más o menos un 40% aproximado de reducción. Sí. Para ser el mismo país, porque... es un montón. Exactamente. España, te voy a repetir, es caro en cuanto a alquiler, pero si le buscás la vuelta, al menos lo que hicimos nosotros, la desventaja es que al final no alquilás todo un año, ¿no? Y a los 10 meses te tenés que ir del lugar donde estás alquilando para después estar 2 meses por algún lado y volver. Pero el precio que nosotros pagamos, 280 euros por mes. Dos habitaciones, balcón a 5 cuadras de la playa. Con pileta el edificio. Para España eso es un precio increíble. Sí. Regaladísimo. Entonces, bueno, le buscamos la vuelta de esa manera para, sobre todo, lo principal gasto que queríamos ahorrar, el alquiler. Porque, bueno, en comida está bien, bueno, sí. Las comidas afuera las quitabas, pero obviamente al supermercado tenés que ir, tenés que hacer tus compras, tenés que comer en tu casa, gastás más para comer en tu casa, porque al final ahorrás para no salir afuera a comer. Y bueno, el principal ahorro era el alquiler. Bueno, igual nosotros redujimos, bueno, en pasado, un 40%, pero podríamos haber sido más, porque en realidad cuando nosotros llegamos a Madrid, después de nuestro viaje, tuvimos la suerte de encontrar una especie de monoambiente con cocina separada y la habitación separada por 500 euros, cosa que no es normal en Madrid, ese precio. Y al lado del Bernabéu, sentías los gritos del gol un poco más. O sea, eso no es normal. O sea, un alquiler normal en Madrid para una habitación así, digamos, para un departamento así, puede llegar a estar ahora en 700 euros, 750.
Entonces, realmente, claro. Si nosotros hubiéramos estado pagando eso, quizás el sí, gasto era el se 50 o más. Claro, claro. Sí, quizás un 50% podríamos haber bajado el gasto. ¿Y bueno, eso, considerando eso... que también nosotros teníamos auto, nos manejábamos en transporte público, y bueno, manteníamos una vida, digamos, tranquila, así en ese sentido. Claro. Y eso, esos dos meses que tuvieron que... o que escaparon de la temporada alta de alguna manera, ¿se los tomaron para viajar o no? ¿O se establecieron en algún lugar? Mitad y mitad, digamos. En ese momento... No, te acordarás porque te hicimos una consulta. Bueno, sí, fuimos sí, a Macedonia y a Bulgaria. Sí, Benjamín en ese momento tenía 2 meses. Nació en abril y nosotros a fines de junio nos teníamos que ir del departamento donde estábamos. La verdad que dudamos, dijimos, bueno, nos vamos a Argentina 2 meses, a ver a la familia, que mucha familia conozca al nene, y después dijimos, pero no, al final por ahí queremos ir para las fiestas, entonces bueno, ir 2 veces con lo que sale el billete de avión y demás, en ese momento se nos hacía cuesta arriba. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a quedarnos en Europa. Y vamos a ver qué posibilidades hay. Y ahí empezamos a averiguar, obviamente sabíamos que Europa del Este era de lo más accesible en temporada alta, y dijimos, bueno, vamos a conocer nuevos lugares donde no estuvimos todavía, y ahí surgió la idea de hacer Macedonia y Bulgaria por 2 meses, viajando lento, tratando de estar... varias semanas en un lugar y demás, después surgió un contratiempo de un pequeño terremoto en el medio, en Macedonia. Nos tuvimos que ir de Macedonia a Bulgaria antes de tiempo, pero bueno, algo pudimos disfrutar en Macedonia, de todas formas. No, ahí sigue. Pero bueno, entonces, esos 2 meses, el primer año, hicimos eso. Nos fuimos a Macedonia y Bulgaria, seguimos trabajando, porque trabajábamos online ya, seguimos trabajando en lo nuestro, así que bueno, ahí estuvimos, estando 1 semana y media, 2 semanas en cada lugar, moviéndonos poco, pero haciendo el mix de recorrer más el trabajo. Está bien. Y después volvieron a... porque ya estoy perdido en qué momento, qué año estábamos, cuándo es, pero sí. Después volvieron a Gandía. Sí. Volvimos. A principios de septiembre, eso fue en el 2016, o sea, hace 2 años. No, 2017, perdón, el año pasado. El año pasado. Yo me acuerdo. 2017, hace un año. En septiembre de 2017, después de 2 meses de estar dando vueltas, volvimos al mismo departamento que habíamos alquilado. Claro, teníamos buena, nos había gustado mucho el piso, teníamos buena relación con la inmobiliaria que nos había alquilado. No nos cobró la comisión, la inmobiliaria, porque era como por un periodo de tiempo corto, supuestamente, aunque después nos terminamos quedando un poco más, y volvimos ahí porque tenía Benji los pediatras y las vacunas, y ya lo conocían, entonces decidimos volver al mismo lugar. Claro. Más que nada por eso. Si bien nosotros queremos como seguir dando vueltas, el bebé necesita un poco de estabilidad. Entonces, sí, no, claro. Claro, pero esta vez no hicieron el contrato por 10 meses porque ahora están en Argentina. No, lo hicimos por 10 meses. Sí. Ah, lo hicieron por 10 meses. Nos vamos a Navidad nada más, pero después dijimos, al final para ir, no sé, Navidad ahora, ¿por qué no vamos cuando se nos venza de nuevo el contrato? Ah, ok. Entonces, okay. Digamos, nosotros alquilamos de septiembre a junio y en junio cuando volvimos del viaje en septiembre del año pasado decidimos alquilar hasta junio de este año, hasta fines de junio. Queríamos venirnos a Argentina en algún momento, ya que para que toda la familia lo vea Benjamín y demás, había parte de la familia que no viajó a Europa a conocerlo, entonces no lo conocía, y entonces dijimos, bueno, lo que hacemos directamente es ya nos quedamos hasta junio, y luego en junio, como nos teníamos que ir, nos vamos hacia Argentina y nos quedamos ya para las fiestas en Argentina. Entonces, en ese proceso estamos ahora, digamos. Eso 2016. Claro. Porque ahí preguntaba, ahí justamente preguntaba, bueno, Cristina dice que es abuela y que cómo hacían con la relación con los abuelos, siendo que ustedes estaban, nada, en otro continente viajando y si los reclamaban o no. Pero bueno, recién dijeron que alguna parte de la familia había viajado, otra no, ¿no?
Sí, mi hermano, bueno, abuelo lamentablemente por cuestiones de la vida, Benja tiene uno solo, que es el padre de Flor, Que viajó a los y dos viajó a meses. los 2 meses de que nació y estuvo 1 mes con nosotros en el departamento, le dimos su habitación ahí, No y me estuvo con el nieto 1 mes ahí entretenido. Y después ahora, la verdad que, a ver, obviamente uno estando lejos se extraña el tema de la familia y demás. Pero desde el punto de vista tecnológico, con Skype, con WhatsApp y demás, ha cambiado mucho todo. Uno ya todo el tiempo le estamos mandando videos a la familia, miren lo que está haciendo el nene, ahora corre, ahora no, ahora camina, ahora juega. Entonces estás con interacción con la familia durante todos los días prácticamente. Bueno, y en mi caso, yo tengo. Se enojó. En mi caso, yo tengo a mi papá en Tartamira. Para que vos No, bueno, así que iba a decir, bueno, un segundo, Sí, no pasa nada. En mi caso, yo tengo a mi papá en Pergamino, pero mi otro hermano está en Comodoro. Mi otro hermano se va a venir a vivir acá a Puerto Madryn. Después está el hermano de Juan en Mar del Plata. Entonces, la verdad que tenemos la familia súper Muy separada. Entonces, la verdad repartida. que ahora no sé a dónde nos instalaríamos. Entonces, de todas formas, vamos a tener distancia Claro. con nuestra familia. Entonces, bueno, es lo que hay, sí, lamentablemente. Pero Está bueno, no sé, eso es lo que dice Juan. Al final, la tecnología hace que estés más cerca acorta las que en distancias, otras épocas. tal cual, tal cual. Les quería preguntar, digamos, al detalle que se pueda llegar, más o menos, porque yo últimamente, probablemente se habrán dado cuenta, le estoy metiendo mucho al tema de emprendedorismo, de puedes hacer algo online, tipo, de que realmente si lo querés hacer, lo podés hacer, si hay algo en lo que seas bueno, y bueno, y por eso también es que estoy entrevistando a tanta gente que hace cosas diferentes. Y me gustaría por ahí que cuenten así a nivel general, ¿qué es lo que hacen online? O sea, vos, por ejemplo, en algún momento dijiste antes el tema de, bueno, marketing de afiliados, que es básicamente, para el que no sabe, es como cobrar una comisión por una venta que se hace a través de tu blog o de tus redes, de lo que sea. Pero, Sí. ¿qué otra? En realidad yo ya sé la respuesta, pero es para que se la cuente a la gente. está bien. ¿Qué otras cosas o qué otras formas generan ingresos online? Sí, bueno, la principal es escribiendo. Hacemos estrategias de marketing de contenidos, lo que sería. Lo que me reclama. O sea, ahora hacemos el cambiazo. Termino esto y hacemos el cambiazo. Lo que hacemos de momento es escribimos artículos y reseñas de viaje, todo relacionado con viajes ahora exclusivamente. Entonces, además de esas reseñas, que te cuento que se ha terminado el proyecto, que se está terminando, este es el último mes, Me estamos han escribiendo contado. artículos. Te había llegado el dato. Estamos escribiendo para Skyscanner artículos de viaje, principalmente. Ese es nuestro principal cliente, Skyscanner, que tiene como su parte en España y después su parte en Latinoamérica. Yo escribo artículos orientados a Argentina como tal. Y también participo con ellos haciendo la newsletter, o sea, el boletín de noticias, que si vos te suscribís en Skyscanner, te llega con todas las ofertas. O sea, nosotros hacemos todas las semanas un relevamiento de, no sé, de cuáles son los mejores precios que hay para, digamos, que los lectores, los que están en el boletín de noticias, puedan comprar un pasaje barato para viajar. El motivo principal de todo es que la gente viaje. Y con los artículos que yo hago, por un lado, el boletín de noticias para enviar los pasajes, los boletos baratos que haya. Y con los artículos que escribo para inspirar a la gente a viajar un poco más y que conozca sitios en los que nosotros hemos estado y de los cuales podemos escribir y contar, digamos, nuestro punto de vista, así como el blog, pero el blog para un blog corporativo, digamos. Eso es lo principal respecto a contenido. También hacemos como traducciones de artículos que están en inglés al castellano, o localizaciones, artículos que están como escritos en mexicano o en español, que por ahí, no sé, un argentino tiene que entender mejor, digamos, como para que se siente identificado, porque si vos lees algo que, no sé, en México,
checa tu mail o checa estos pasajes o estos tickets aéreos. No, o sea, checa, no, el ticket es. Traducen, digamos que traducen a otro español, a otro castellano. Exacto. Esa es una de las partes, digamos, que hacemos. Y la otra, bueno, estabas metido, Juan. Bueno, yo también ayudo a una amiga que tiene pequeños clientes contables, todavía sigo en esa parte, pero haciendo tipo reportes, o sea, toda la parte de control de gestión. O sea, me gusta entonces armar tipo estados de flujo de efectivo, o sea, cuadros de mando, no sé, para que los directivos puedan tomar decisiones, pero bueno, de pequeñas empresas, eso tengo un poco de clientes. Y Ah, después, bueno. bueno, te doy acceso acá, Juan, y con vos se va a entender muy bien con el tema de inversiones. Ah, perdón que nos turnamos, pero para mantener un poco entretenido al pequeño. No, está muy No, bien, bueno, está muy bien. esto es lo que comenté. Por un lado, o sea, nuestras pastas son ingresos pasivos, básicamente con el blog, afiliación y demás, enlaces patrocinados. Por un lado, escritura de estrategia de contenidos, por el otro, con empresas de viaje. La otra pata es, estamos con pymes, básicamente orientados a un poco asesoramiento en cuanto a control de gestión, reportes y demás. Está muy bueno. Eso más vinculado a nuestra experiencia contable que tuvimos. Claro. Y aparte, yo, bueno, soy fan, como vos, obviamente, del tema inversiones. Yo no estoy metido en acciones, estoy metido en lo que es el mercado Forex, que es un mercado, básicamente es divisas. Se trabajan con pares de divisas, pero funciona igual que una acción. Uno compra o vende, gana o pierde. Punto, y ahí terminó el tema. Obviamente no es tan sencillo como eso, pero bueno. No sabía, te voy a mandar mucha gente, porque muchísima gente me pregunta sobre Forex, mucho más de la que le interesa en realidad invertir en acciones y todo, y me pregunta, y yo no tengo idea, o sea, a ver, sí, sé conceptualmente, pero nunca he invertido, entonces ahí, entonces me preguntan y le doy algún concepto general, pero después le digo, mira, no tengo idea, así que te lo voy a mandar que te pregunten a vos. Encantado, no, encantado. Es algo que me gusta. A ver, obviamente tiene, como todo negocio de inversiones, tiene su riesgo. El Forex quizá es Obvio. incluso un poco más riesgoso que el tema de acciones. Sí. Es un mercado donde hay que estar muy pendiente. Yo la verdad que le pongo algunas horas al día. No opero tanto de cerrar operaciones en el día, sino que opero más a largo plazo. Ah. Pero es muy interesante. Yo me capacité para esto también, o sea, me formé con alguien que hace ya 25 años, que también me sirvió bastante, y así que bueno, de eso también se saca un poco. Está bueno, está bueno, está bueno. Nada, esto de curiosidad mía, no sé si a la gente le interesa, pero lo voy a preguntar. Digamos, porque yo como dijiste, bueno, en acciones, bueno, en algunos títulos también, pero es más a mediano y largo plazo, como que yo no saco, o sea, yo lo cuento como una fuente de ingreso, pero en realidad yo prácticamente nunca saco, sino que es al revés, como que voy aumentando el capital. Ustedes o vos sí lo usás como para tener, digamos, un retorno o extraer todos los meses. Exactamente. Sí, a ver, es una de mis fuentes de ingresos. Obviamente, la rentabilidad es muy variable, sobre todo en el mercado, bueno, cualquier mercado, uno que hable de la parte de inversiones. Hay meses que puedes tener un retorno bastante grande, y hay meses que decís, mejor dar vuelta a la página y esperar al mes siguiente. De hecho, este mes es lo que está pasando. Mejor la vuelta a la página que yo obtuve. Pero sí es verdad que yo digo que para eso me lo enseñaron, al menos en el tema de inversiones, uno tiene que tratar de saber manejar las pasiones y tratar de saber de ser muy frío a la hora de tomar decisiones. Es muy difícil. Y uno quizás a lo largo del tiempo y cuando se va metiendo cada vez más, adquiere un poco más de experiencia en eso. Pero a veces mirás la pantalla un día y vas perdiendo, perdiendo y perdiendo más y perdiendo más y perdiendo más y decís, la cierro, cierro todo, se va. Hay que saber los puntos y tener paciencia en este caso también. Sí, me imagino. No, además, según tengo entendido desde mi ignorancia, el tema, porque
el tema de Forex son, digamos, la variación es muy chica, pero son volúmenes más grandes y es como muy riesgoso. Se varía un centavo y puede ser mucho. Depende del lotaje, hay diferentes lotes, depende del lote de donde entres y el apalancamiento que uses. Claro, el apalancamiento. Digamos, para el Forex se cuenta normalmente de las últimas cuatro, digamos, de todos los centavos que tiene la unidad, hablando del euro y de dólar, los últimos cuatro, o los últimos tres, te diría, son los más importantes. La variación de un centavo quizá no tanto, pero la variación de 10 centavos, si vas muy apalancado, es muchísimo dinero. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y en algún momento, no me acuerdo si fue que leí en algún grupo que estábamos juntos o algo, también en algún momento entraron en criptomonedas, ¿o no? Así es, yo era un mercado que lo tenía, yo no podía creer las rentabilidades, la verdad. O sea, uno miraba las rentabilidades de criptomoneda y obviamente decía, esto está inflado, esto en cualquier momento explota para el otro lado. Después estaban los que, a ver, es una tecnología que vos decís, vale, puedo creer en la tecnología que es blockchain, y decís, la tecnología está perfecta. De hecho, ahora, el otro día estaba leyendo ya blockchain aplicado al turismo, ya están saliendo cosas de blockchain aplicado al turismo, que la verdad que si salen adelante, obviamente que acá están las grandes corporaciones en el medio que tratan de, on booking no creo que le interese mucho, todo lo que hacen intermediación sí. No creo que le interese mucho hoy en día que blockchain salga adelante, porque básicamente blockchain lo que hace es elimina los costes de intermediación. En todas las industrias los grandes están ahí metiendo a full presión para que no. Exactamente, pero a ver, yo en la tecnología sí confío, en la tecnología blockchain, lo que para mí, a mi criterio es muy personal, yo no sé qué criptomoneda, si en algún momento pasa, bueno, esta es la criptomoneda que se va a usar de referencia para toda la tecnología blockchain. Que de vuelta, para mí no sé si va a ser Bitcoin, no lo sé. Hoy es la más fuerte, pero no lo sé. Entonces, ese mercado, yo me metí tarde al final. No enganché la ola. Me metí a finales de noviembre del año pasado, enganché la última ola. Sí. Y me salí casi cuando empezó a bajar. O sea, gané dinero. No gané tanto. O sea, entré y salí. Ahora tengo algo, pero muy poquito, ya ni lo miro, ni sé cómo va. Bueno, lo miro así a criptomonedas una vez por semana, a ver cómo va, pero ni sé si voy ganando y perdiendo, porque digo, lo dejo ahí, es insignificante lo que tengo. Pero es verdad que para mí era un mercado que iba a explotar para abajo en cualquier momento. O sea, para mí al final lo que pasó es lo que decimos, los tiburones, los grandes inversionistas o los inversionistas especulativos y demás se metieron, para mí al último momento lo inflaron más de lo que valía, y cuando llegó a 20 el Bitcoin lo reventaron. Sí, a mi punto de vista fue un poco lo que pasó. Ahora, el problema es, ¿cuánto vale hoy un Bitcoin? ¿Vale lo que vale ahora, que no sé si está a 6.000 y pico? ¿Vale 10, vale 20, vale 5, vale 2? No lo sé. Sí, no. Hoy en día, digamos, la tecnología y el mercado en general es tan nuevo que es terriblemente especulativo. No, o sea, el valor no está dado por el real valor que tiene la moneda en sí, porque nadie te acepta ni cobrar ni pagar en Bitcoin, en realidad, o muy pocos, porque saben que mañana vale el doble o la mitad, y de repente... Sí, exactamente. Es un valor difícil de predecir, no tiene un comportamiento normal para lo que es una inversión, y ese es el principal tema por el cual se ha trabado un poco como método de pago la criptomoneda. Ahora salió una criptomoneda, creo que se llama Turiscoin, aplicada al turismo. El otro día lo estaba leyendo, es un proyecto, una ICO todavía ahí, pero... que creo que ya trabaja con plataformas de venta de tickets y de tours, que se llama, creo que la plataforma se llama 13tickets.com, algo así, no me acuerdo ya bien, y podés comprar con la criptomoneda. Pero para mí, y esto es otro tema personal, que la criptomoneda vaya a reemplazar al dólar, al euro, lo veo muy, muy lejano y no sé si va a llegar. Sí. Lo que, no, yo creo que no lo vamos a ver. Si llega, yo creo que no lo vamos a ver, probablemente.
Pero a lo que decías antes, de que es cierto, tipo de cuál va a llegar, cuál será la más útil, cuál será la que mejor esté tecnológicamente, digamos, cuál sea la más fuerte tecnológicamente desde el punto de vista técnico, yo lo veo un poco, y esto de nuevo, desde mi ignorancia, porque yo leí mucho, pero no tengo el perfil técnico, tengo el mismo perfil que usted, ¿eh? Yo lo tomo de alguna manera como inversión en tipo early stage en startups. Tipo, invierto en varias y capaz una termina siendo Facebook y las otras funden todas. Claro. Y es de altísimo riesgo, o sea, y lo tomo como si fuera una startup en un momento muy temprano. Tipo, es altísimo riesgo. Puedo perder absolutamente todo, ¿no? Sí, y el mercado aparte te da indicios de, ojo, no nos engañemos, las grandes empresas o los grandes bancos, una cosa es lo que dicen de la boca para afuera y otra cosa es lo que hacen luego internamente. O sea, los bancos te están diciendo, JP Morgan te dice, esto no va, no sé qué, y después JP Morgan se mete a invertir, no sé si metió en Ethereum o algo. O sea, evidentemente es un mercado que interesa. Hay grandes bancos metidos atrás de las criptomonedas. El tema es qué va a pasar, nadie lo sabe. Lo bueno también es que el valor de salida de alguna de las criptomonedas que salen son muy bajitos. Entonces, o sea, al final no es mucho lo que invertís y después, si llega a prosperar, si llega a hacerse Facebook, o sea, o si se Sí, llega a sí, hacer sí. Bitcoin, que aumenta un montón, por ahí ganas un Yo montón. compré por primera vez en septiembre del año pasado. Fue un poco, o sea, 2 meses antes, pero fue bastante la diferencia con respecto a noviembre. En enero la estaba delirando, que un año y me retiraba, ya estaba. No, no. No, no, que todo el mundo se volvió loco en esas fechas ya. Pero En enero me volví loco, dije, ya está, un año más de esto y me retiro. Y obviamente después se desplomó todo y quedé muy arriba, pero perdí la mitad de lo que tenía. O bueno, sea, perdí eso el es uno de los grandes 50%. temas uno de los grandes temas psicológicos de la inversión también, ¿no? La avaricia por decir, la dejo porque voy ganando, esto va a subir más y no retirarse a tiempo, ¿no? También es otro de Igual, los grandes temas. tal cual, ¿no? Tal cual. Y bueno, y cuando le cuento a alguien que no sabe nada, me dice, oh, pero cuando se triplicó o se multiplicó por 10, ¿por qué no la vendiste? Y porque yo creí que iba a seguir subiendo. O sea, como que si, Exactamente. con el diario del lunes, cualquiera. Con la idea de duda somos todos millonarios, está claro. Más vale, pero no, pero yo creo que si bien esto es altísimo riesgo, no es lo mismo que invertir por ahí, no sé, en Amazon o en Facebook, cosas que son más estables y que sabes que le va a ir bien. Yo creo que en mi visión, por lo menos, también es a largo plazo con respecto a estas tecnologías, ¿no? Entonces, de repente sí, bajó a 3 veces menos, pero bueno, no sé, o sea, yo la voy a tener por más tiempo. No es que. Mi enfoque no es del que compra y vende todo el tiempo. Sé que puede Exacto. funcionar muy bien, pero también es mucho más riesgo, ¿no? Bueno, el Forex, la diferencia que tiene con respecto a las acciones es que directamente, o sea, no puedes aguantar, no es que vos compras una acción, vos estás interviniendo en un mercado de divisas, Claro. por lo cual podés perder la cuenta, que es lo que le pasa. Digamos, en el Forex se calcula que solamente el 5% de la gente que entra es la que gana, el 95% pierde. O sea, es un mercado de altísimo riesgo. Qué fuerte. Yo lo que digo siempre es, digamos, el que quiere empezar de cero, que empiece con una demo, con dinero ficticio, que Yo yo me digo lo mismo. acuerdo, yo empecé con una demo en su momento y en un mes 400% de rentabilidad. Ah, dijiste Entonces listo. dije, no, esta es la mía. Dije, voy a meter dinero acá en real y me voy a hacer millonario en 2 meses. Bueno, perdí el 80% de mi capital el primer mes que operé con el Forex. Y lo perdí, o sea, no es una acción que vos 80%. decís, tengo la acción, pero vale 80% menos. No, no, perdés el dinero de la Claro, cuenta. es diferente. Sí. Eso me sirvió para rearmar toda la operativa y demás. Y te lo dicen la gente, al menos que opera con Forex, te dice, normalmente toda la gente empieza perdiendo, toda la gente, hasta que Ajá. le podés llegar a encontrar una vuelta a la operativa. Y no es fácil, obviamente. Claro, sí. No, yo creo que
yo trato, yo para algunas cosas soy muy racional, pero para otras soy muy emocional. Y yo creo que ya ahí, en ese tipo de mercados, yo no me podría meter porque me volvería loco. yo creo que... Es complicado. Por eso digo, es un poco de mente fría y no es lanzarse por lanzarse. Que se lanza por lanzar, va a perder la cuenta. Al horno. Va a perder todo lo que puso, claro. Seguramente. Claro. Pero no, pero nada, está bueno, no, porque cada vez, o sea, ahora que estoy metido como bastante fuerte en más temas de emprendimiento, de marketing digital y todo, como que mucha gente por ahí me pregunta sobre el tema y lo ve como una alternativa y yo, digamos, desde el desconocimiento puro le digo, pero averigua bien, o sea, porque es muy riesgoso y es así, es tal cual, ¿no? O sea, no es, ustedes, o sea, lo tienen como una fuente de ingreso. Pero, exactamente. Pero no lo tienen como su principal fuente de ingreso porque de repente un mes la pueden clavar. Exacto. Queremos que lo sea. En un futuro quizás lo sea. Nada, depende mucho. Y también cuando se habla de rentabilidades, hay gente que tiene unas rentabilidades que son locas y que no las sacás. O sea, es difícil. Yo más o menos, para tener una idea... opero moderadamente y puedo llegar a sacar un 5% mensual, el cual es bastante dentro de todo. Pero hay gente que te va diciendo, no, esto es 30% por mes, no sé qué. El que saca 30% por mes, al mes siguiente palma la un clave. 50%. Porque mirá, una de las claves del Forex es mantener el margen de capital adecuado para si la operación te va en contra... Primero, poder abrir más operaciones y no tener un margen trabado. Y segundo, claro, que la operación que te vaya en contra, poder aguantarla. Claro. Eso es claro, un poco el secreto. Entre claro, muchos. Claro. No, está muy... Al final derivó para el tema de las inversiones. Por eso, viste, yo me abstraje. Pero bueno, venimos leyendo sobre esto desde el viaje. O sea, ajá, desde el mismo viaje, que yo tenía un material que me había llegado... Y empezamos a leer sobre esto y dijimos, es un poco raro que sea tan maravilloso, que al final hemos comprobado que no lo era. No entramos pensando que iba a ser maravilloso, sino que entramos, digamos, tranquilos. A pesar del que en demo, sí que nos cebó un poco estar en demo y haber visto esa rentabilidad, dijimos, guau. Pero bueno, estamos leyendo sobre el tema desde hace un montón de tiempo. Sí. Yo después me fui dejando, porque digamos, con el embarazo no, o sea, tanta presión o tantos nervios no iban a ser posible. Entonces ya lo dejé en mano del señor que es más tranquilo. Está muy bien. No, y sobre todo, si no, yo me iba a volver loca. El que, digamos, te gustan los temas de economía mundial y todo eso es, o sea, está muy bien porque al final tenés una lectura. Yo todos los días me leo, es decir, hasta me leo lo que dice Trump, porque eso también influye en las, obvio, en las divisas, obviamente, sobre todo con el loquito este, sí, con China ahora hay un terrible, está complicado. Sí, mete mucha presión, después la realidad es otra, pero bueno. Pero la noticia influye. Exactamente, las noticias influyen, cualquier impacto, o habla Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, o el presidente de la Fed de Estados Unidos y demás. Y todo eso influye, o sea, influye y en cuestión de segundos podés ganar o perder mucho dinero, es así. Claro, no, me parece que está bueno como, porque nos podríamos quedar hablando horas, pero vamos a aburrir a la gente. Me parece que está muy bueno como lección o como para sacar de importante el tema primero de que se prepararon bastante para hacerlo, ¿no? Como que leyeron. Otra cosa muy importante, que yo recomiendo lo mismo cuando se quiere invertir en plataformas, aunque sean acciones, bonos, fondos, lo que sea, de primero siempre usar el simulador para aprender a usar la plataforma, para entender qué variable mueve cada cosa, como para probar. De hecho, ustedes probablemente lo usaron un mes porque se coparon, porque les fue muy bien y porque además vienen del palo más o menos de siendo contadores de las finanzas, pero si alguien no sabe nada, más de un mes probablemente necesite estando en el... Si alguien no sabe nada, yo recomiendo al menos un año. Al menos un año, mirá. Sí. De estar con un simulador. En el Forex, digo, particularmente, al menos un año, porque en un año
sabés si más o menos qué rentabilidad le podés llegar a sacar y si tu operativa es estable o no es estable al final. Claro, mirá, sí, un año, wow. Gente que abre operaciones de, no sé, una hora, un minuto, 3 horas o 4 días como él, por ejemplo. Es que depende, claro. Cada uno puede entrar y ver, digamos, cuál es la operativa que más le viene bien, digamos. O sea, hay que claro, analizar. Que mejor se adapta a lo que uno quiere, ¿no? A lo que uno busca. Exactamente. Y otra cosa. La teoría te la pinta súper bien, porque te dice, no, mira, cuando salga una noticia para este lado, va a ir para este lado. Mentira. Mentira, tú tenés que aprender a leer también las noticias y claro. Saber qué es lo. Digamos, si ya el efecto ese ya se hizo antes o se hizo después. Y, tal cual. Además de que. No va para el lugar que vos querés. Tal cual. Además que si todo el mundo sabe que se va a comportar de una manera, la ganancia ya pasó, porque ya todo el mundo, o sea, si todo el mundo, no va a ganar todo el mundo, es imposible que ganen todos, entonces no. Exactamente, es así, ¿no? Y nada, el otro tema que creo bastante importante y que yo pienso exactamente igual, y que por más que alguna fuente de ingreso explote y genere muchísimo, voy a seguir teniendo las otras, es el tema de estar diversificado, ¿no? Como que es muy riesgoso hoy en día, sea lo que sea, tener una sola fuente de ingresos, porque de repente hasta se te, no sé, hasta se te desploma una moneda, como pasó ahora con el peso, y fuiste, y de repente viviendo afuera tenés el 50% menos de tus ingresos, ¿no? Bueno, a nosotros nos está pasando ahora un proyecto que se cae, que era un lindo dinero que estábamos recibiendo, y ahora tenemos que, bueno, podemos salir a buscar otras cosas para poder paliar esa baja en nuestros ingresos, digamos. Claro. Pero bueno, lo bueno es que tenemos ingresos por otros lados y que también estamos capacitados para poder hacer otras cosas. Nos estamos buscando otras opciones y hacer, no sé, nuevas cosas online, o no, offline, claro. También. Nos estamos viendo a ver qué hacemos. Está bien, está muy bien. ¿Qué le iba a decir? ¿Y qué, así, con su experiencia, no solo desde lo online, también podemos volver a los viajes, algo? Nos fuimos muy por el lado. No aburrimos, pues. Hacemos una especial para inversiones después. Pero, ¿qué? Porque hay mucha gente, a mí no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó mucho de que desde que en Argentina fue un poco más visible, más palpable el tema de que hoy en día está en crisis, ¿no? Y unos días antes de la devaluación grande y ahora cada vez más, mucha gente me está contactando como que quiere, como que ya se cansó, o por un lado se quiere ir a probar, viajar y buscarse la vida, entre comillas, o buscarse algo afuera, o quiere generar ingresos que no dependan de Argentina en sí, ¿no? De alguna manera ustedes, si bien primero se fueron a vivir a España y después lo lograron, ¿qué consejos les darían ustedes, así a nivel general, no hace falta que sean tan prácticos, a esa gente que de repente, bueno, en Venezuela me pasa lo mismo, alguna gente, pero eso es bastante más grave, ¿no? Alguna gente de Venezuela pregunta más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué consejos le pueden llegar a dar a ustedes, basado en su experiencia, pero también les pregunto a ustedes por el perfil que tienen, ¿no? Sí, a ver, para mí primero la clave hoy en día y a futuro más todavía está en lo tecnológico. Es decir, si alguien quiere iniciarse en algún proyecto o algo, página de internet, es clave. Clave. Primero, costo súper reducido. O sea, pagás tu hosting, tu dominio, sí. Después es el tiempo del contenido, del servicio o de lo que vos quieras brindar. O sea, que es muy barato como implementación, digamos, de la empresa. Segundo, llegás a muchísimos sitios, o sea, internet está en todo el mundo, depende del idioma en que operes y demás. Y para mí es buscarle, de acuerdo a las habilidades que tenga uno, a su experiencia laboral o a lo que haya estudiado, buscarle la vuelta para implementar eso desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de una página de internet. O sea, brindar el servicio de lo que uno se cree que sabe, más habilidoso, lo que sea, a través de internet. O sea, esa es la clave para mí hoy
de algo que pueda llegar a prosperar, y sobre todo a través de internet uno obviamente puede llegar a operar con empresas, pequeñas empresas, lo que sea, de otros países, con lo cual su ingreso, en lugar de ser de la moneda de su país, puede ser en dólares, euros, o incluso en una moneda diferente a, no sé, qué sé yo, pesos chilenos, ponele, si alguien opera con Chile acá desde Argentina, no sé, que al final es un poco más fuerte. Pero para mí la clave está en el tema tecnológico, y yo creo que el mundo laboral va un poco hacia ese mundo, digamos. Yo hice un máster en España hace ya muchos años, y me acuerdo que muchos profesores lo que nos decían es, bueno, mirá, las empresas multinacionales, todo bien, no sé qué, no sé cuánto, pero olvídense un poco de las empresas multinacionales. O sea, cada vez los trabajos van a ser de nichos más pequeños, y van a ser, no sé si unipersonales, pero al final va a ser trabajos de asesoramiento, trabajos consultoría y todo esto, y se va a hacer vía tecnología. Más con este cambio de blockchain, si realmente se implementa y es lo que prometen que va a ser, van a desaparecer muchísimas profesiones, y va a ser así. Sí. Yo, en cuanto a Benjamín, ahora tiene 1 año y medio, ¿no? Le falta muchísimo tiempo todavía. Pero creo que lo primero que le diría es, estudiá, si vas a estudiar algo, mira, tratá de ver algo que sea referido a la tecnología y a internet. Porque hoy todo lo que tiene que ver con intermediación, hasta, no sé, hasta abogacía, te diría, que es algo muy subjetivo y muy de... Ya hay un estudio de abogados en Estados Unidos que ha tenido muchísimo éxito y no son personas. O sea, es una página que automáticamente te resuelve con un 90% de eficacia. ¡Wow! Entonces... Hay que estar mucho el ojo ahí también, me parece. Lo que pasa es que uno ya tiene la cabeza todavía hacia atrás, ¿no? De tipo de ver al contador que va con el lapicito, no sé qué, tiene que estar ahí, tiene que ver a trabajar, porque si no pensás que no trabaja, no sé qué. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer online, no es necesario estar ahí. O sea, si de hecho, bueno, en España nacieron un montón de empresas de estas tipo... que te llevan la contabilidad online, que no necesitas tener, o sea, el asesor ahí en particular. De hecho, yo también hago reportes online para una amiga, o sea, se los mando y ya está, no necesito estar ahí físicamente. Es trabajar por objetivos al final. Te dicen, mira, lo tenés que tener tal día lo tenés y ya está, no pasa nada. ¿Cómo te arreglaste vos para hacerlo? No importa, yo no necesito tal día. Y es confiar en otra persona y la otra está. Nah, aparte, cada vez son más frecuentes los casos de, o sea, uno ya en el mundo del turismo, de lo que sea, no sé, mira TripAdvisor. TripAdvisor es una plataforma muy simple donde la gente empezó a hacer reseñas y, bueno, es una empresa que se hizo un monstruo. Y es algo muy simple, pero es un modelo de negocio pensado excelentemente. Lo que hay que saber de buscar también es un poco el nicho sobre todo de lo que obviamente es muy difícil, pero de lo que uno puede imaginarse y lo que no está descubierto, digamos. La otra vez un amigo mío, estando en España, me decía, no, mira, estoy pensando, también tenía un puesto muy importante en una empresa de ascensores a nivel multinacional, dejó su puesto de CFO, y está medio con el blockchain y demás y con otras cosas nuevas, y me decía, no, mira, tengo pensado hacer una app para recoger en Madrid menú del mediodía y que la gente pueda ya saber de antemano cuál es el menú del mediodía de cada restaurante. Y es algo, primero, inversión muy poca. Bueno, tendrá que... Claro. Él tenía fondos en los restaurantes de algún lado y más. Claro. Y después, montarlo no lleva mucho dinero. Y es algo, quizá pueda funcionar o no, pero al menos es algo novedoso. Sí. Principalmente. Sí. Yo creo que están las dos cosas, porque yo creo que está obviamente la oportunidad de crear algo nuevo y como decías vos, para Benji, muchas profesiones van a desaparecer y en el futuro, como que cuando uno piensa a largo plazo, hay que pensar como muy innovador, pero también por el otro lado, cuando uno piensa más en el corto plazo, por ahí, capaz para una transición o para empezar, yo creo que
no hace falta inventar la rueda. Creo que hay cosas muy, muy, muy básicas que... Y el otro día lo hablábamos con Agustín, que él también es contador y estaba ahí teniendo un par de clientes. Y él me decía que a un par de clientes le tuvo que hasta enseñar a usar el home banking. O sea, algo que parece como ridículo, muy básico, y que de repente por ahí vos podés literal dedicarte a enseñar a usar el home banking por internet o de repente con un tutorial, no sé, para hacerlo escalable, por ahí haces un video, lo que sea, pero podés cobrar, no sé, qué sé yo, $3 para acceder a un video que te enseñe a usar el home banking a la perfección. Y es algo que es como... Suena ridículo para no, que estás metido en internet, pero sí, pero también es una oportunidad, ¿no? Sí, no, uno a veces da por sentado cosas, o sea, que dice, bueno, esto lo sabe todo el mundo, ¿para qué? Y a veces no es así. Con el Excel. Sobre todo con el Office es un tema también. Muchísimas pymes y demás no tienen ni idea de o sea, trabajan con Excel muy básico. Y haciendo unos reportes automatizados y demás, se pueden ahorrar muchísimo tiempo para usar en otras cosas, por ejemplo, para vender más. Y realmente están perdiendo el tiempo en parte por no saber usar Excel, solamente por eso. Tal cual. Mira, voy a compartir información de un delito que hacíamos, pero yo trabajaba para una startup de e-commerce en Argentina. Y había un chico que ni siquiera era ni programador ni nada, era, me parece que era ingeniero industrial, ni siquiera en sistema, y con el Excel había creado una macro que se conectaba a la API de Mercado Libre y teníamos las ventas de Mercado Libre por usuario, o sea, por vendedor, por producto, por categoría, todo en tiempo real, en un Excel. Yo no lo podía creer. O sea, yo sabía que el Excel era poderoso, pero no tanto. O sea, sacarle la base de datos en tiempo real a Mercado Libre es una cosa que nunca en mi vida se me hubiera ocurrido. No, tal cual, la información valiosa que uno puede sacar de ahí, está claro. Sí, no, impresionante. Es increíble. Sí, aprenda programación lo primero. Y después un poco de inversiones también. Pegarle la pelota. Les iba a preguntar, no sé si lo habrán pensado o no, por ahí muy pronto, pero probablemente sí, porque digamos son personas que planifican. ¿Qué, o por ahí lo están discutiendo, no me quiero meter en problemas tampoco con la pregunta. ¿Cómo han pensado un poco la educación para Benji? ¿Cómo han investigado, o sea, quieren una educación tradicional? O por ahí han investigado alguna modalidad un poco alternativa, quieren hacer homeschool, no sé. ¿Cómo un poco lo han pensado? Acá Flor te puede responder, que es la más... No, igual, o sea, estamos en proceso de pensarlo. O sea, de hecho, tuvimos estos kilómetros que hemos hecho acá en la Patagonia, nos han servido para unas charlas. Hemos leído un montón de artículos mientras tanto. A ver, no me gusta la educación tradicional. O sea, mientras la mayoría te dice, ay, pero ¿por qué no le vas a dar otra cosa si esto es lo que hace todo el mundo? ¿Por qué lo vas a llevar a hacer otra cosa si él no te lo pide? Digo, bueno, yo sí, ahora, ya, si me preguntás a mí me hubiera gustado tener otro tipo de educación. O sea, pero bueno, no sé al final qué es lo que vamos a hacer, porque en algunos lugares la ley es la ley y hay periodos de escolarización que son obligatorios, dependiendo de dónde uno esté, y hay denuncias que te pueden hacer y un montón de cosas que por las cuales nosotros tampoco tenemos ganas de pasar. Obvio. Entonces hay soluciones que puedes, por ejemplo, puede ser como inscribirse en la educación a distancia. Entonces estarías bajo el amparo de una normativa legal y un currículum educativo, digamos, que el chico pueda seguir. No es lo ideal, pero podría ser una alternativa. A ver, a mí me gusta, digamos, dentro de la educación tradicional, aunque es alternativa, me gusta Montessori. Ok, sí, tal. Sí, estamos de acuerdo. O sea, pero es carísimo. O sea, sí. Es como para un nivel mucho más alto, también implica quedarse más tiempo en un lugar y no sé qué.
Luego, si nosotros queremos seguir viajando un poco más, quizás puede ser esta educación a distancia, lo que puede ser un homeschooling, o el world schooling también, que world schooling lo vamos a hacer de todas formas, porque world schooling es que la escuela sea, que el mundo sea tu escuela, que mientras vas viajando vayas aprendiendo todo lo que tengas para hacer, digamos, todo lo que puedas lo vayas aprendiendo. Por Okay. ejemplo, se pueden aprender mucho de las cosas cotidianas. Por ejemplo, no sé, en un billete vos tenés la cara de uno y ese uno representó algo en la historia y esa historia la podés aprender. O sea, todo se Claro. puede aprender. Las matemáticas se pueden aprender en el día a día todo el tiempo, al igual que la contabilidad, al igual que las finanzas, todo eso se puede aprender. Sí, Pero el hay cosas muy problema es. específicas. Pero claro, nos da un poco de miedo, por eso estamos leyendo todavía, porque a mí lo que no me gustaría es que, no sé, ponele un periodo que tenga el Benji de que se retobe. O sea, que la agarre así la loca, no quiero saber nada de nada, quiero estar al aire libre jugando. Entonces, claro, yo me sentiría muy mal, digamos, eso más a nivel personal, de que como que el chico no está aprendiendo, que lo estamos haciendo mal como padres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estamos leyendo un montón, todavía estamos en el proceso de leer cosas, a ver cuál puede llegar a ser la adecuada. Sí, nos queda, todavía es chiquito, tiene 1 año y medio, nos queda algo de tiempo para terminar de tomar la decisión, pero bueno. En cuanto a la educación, para mí hay dos patas. Uno es, si para su hijo quiere la educación tradicional, a ver, como educación tradicional, yo no le hago ninguna crítica a no sé, a si tiene que aprender lengua matemática, no, está perfecto. O sea, al final los conocimientos básicos, y bueno, de alguna manera los tenés que tener. Quizá es al modo en que hoy todavía se sigue enseñando, es decir, la maestra como autoridad sin que el alumno pueda opinar Claro, de, no, yo soy la moldear la autoridad, lo que cosa. digo yo es la verdad y a mí no nadie me puede discutir, por Sí. ejemplo. Lo digo desde ese punto de vista, voy a poner un ejemplo simple. Y segundo, en nuestro caso, digamos que queremos continuar viajando y moviéndonos de lugares, compatibilizar la educación de Benja con los viajes. Entonces, claro, al final es decir, bueno, si yo lo tengo que mandar a un colegio, a un colegio en un determinado lugar, pues me tengo que quedar ahí y digamos, mis viajes serán en vacaciones de invierno Escolar. o en los 3 meses del verano, y punto, y se terminó. Ahora, si yo quiero tener el viaje como una especie de estilo de vida, tendré que buscar una educación para él que se compatibilice con eso, que no quiere decir que sea mejor o peor que la otra. Es diferente. Claro. Y quizá lo que sí tiene de gran diferencia es que es vivencial. O sea, en definitiva es, vas a ver de geografía, sí, vas a ver de, no sé, los Montes Urales. Bueno, quizás yo le pueda ir a mostrar los Montes Urales en persona. Y eso es un poco diferente. O le pueda mostrar la cultura de, no, sí, los indígenas. Bueno, quizás puede haber una ruina maya o lo que sea. Y es un poco diferente y desde el punto de vista vivencial. Nosotros conocimos en el viaje largo a una familia que se llama Silcaos. Es una familia que ahora está recorriendo América. Ellos viajan en Caravana. caravana. Son los padres, más 2 mellizos que tienen ahora creo que 8 o 9 años. Y la madre, la abuela, digamos, de los mellizos, era maestra en Argentina. Ella viajaba de vez en cuando tenías tiempos libres, al lugar donde estaban ellos. Entonces fue a India y justo nosotros los encontramos en Turquía y estaban en Turquía. Y nosotros, ellos mezclan la educación tradicional, o sea, ellos van a una escuela en General Pico La Pampa, y se lo hacen en un año y al siguiente año viajan y hacen educación a distancia. Compatibilizan una con la otra. Nosotros le preguntamos a más que nada a la madre, que era a la abuela de los mellizos, que era docente, qué opinaba de eso. Y decía, mirá, al final la mejor forma de que conozcan las cosas y de que ellos las vivan es que estén en el lugar. Y es la mejor forma que tienen para aprender. Entonces, están acá en Turquía y estábamos en Capadocia, me acuerdo, un lugar muy lindo. Bueno, mirá, ellos van a aprender acá lo que es el lugar, lo que es la cultura del té en Turquía, lo que es Cómo viven, la comida, la la religión gastronomía, la musulmana. religión, todas las cosas que se aprenden en las materias de la escuela, en el colegio, al Claro. final. Ahí, y antes, en algún caso.
Entonces, a ver, obviamente este tema da para mucho y genera mucha controversia también, porque hay mucha gente que defiende la educación clásica y tradicional, y que la gente tiene que estar rodeada de sus compañeritos y todo eso, que obviamente tiene que hacer vida sociable y está perfecto. Claro, en ese caso, ¿no? Pero quizás a nuestro entender también hay otra manera de sociabilizar, que no tiene que ser solamente la escuela. Puede ser algún club, puede ser alguna ONG, puede ser, no sé, un deporte, haciendo actividades con otras personas que haya conocido ahí, no sé, diferentes métodos, digamos. Oh, parece que lo convencí. Porque soy yo la que le estoy comiendo la cabeza, lo sabe explicar hasta mejor que yo. Está muy bien, está muy bien. No, a mí me parece un tema súper, súper interesante. Porque yo no sé, o sea, yo no sé, porque me falta más todavía, pero no sé tanto, pero vamos a ver. Pero yo creo que no sé si, o sea, yo estoy 100% en contra de la educación tradicional. Yo tuve la suerte de tener muy buena educación, pero porque sé que tuve mucha suerte a un nivel secundario. Yo fui a lo que sería el equivalente del Nacional de Buenos Aires o el Pellegrini, que para los que no saben son colegios preuniversitarios donde yo tuve, a los 10 años tuve que rendir un examen entre 2.000 personas, entraron 200 y el único, me preparé 8 meses y el único criterio era el académico, entonces la vara era un poco más alta. Pero después fui a la universidad pública y me pareció, fui muy crítico, no por el nivel ni nada, sino por un montón de cosas a nivel sistema, que no. Me parecía que estaban mal. Pero no sé si estoy tan abierto a salir 100%. Probablemente. Pues ese es mi tema también. Ese es mi tema. Probablemente capaz alguna alternativa más como la que dijo Flor en algún momento, o Waldorf, o Montessori, o algo que sea bien, que sea alternativo, que cuestione este tema de yo soy el que la sé todas y te lo digo a vos y. Y si sobresalís te tenés que callar, y si sos muy malo te tenés que enfocar en lo que sos malo en lugar de en lo que sos bueno. Eso sí estoy completamente en contra, pero capaz no sé si saldría 100%. Pero bueno, qué sé yo, es un tema, de nuevo, así como podemos hacer una charla entera de inversiones, podemos hacer una charla entera de esto también. De educación. Sí, a ver, Montessori, para mí una de las claves que, yo, de vuelta, de Montessori, conoce más Flor, yo he leído muy, muy poquito, y más que nada los comentarios que ha leído Flor por foros, por informarse y demás. Quizá Montessori, al menos en Europa, está tan en boca de todos y demás, precisamente porque quizá mezcla eso. O sea, por un lado es tradicional en el enfoque de tenés tus compañeritos, tu maestra, que no es lo mismo que la educación tradicional, porque tu maestra es más guía que maestra y que autoridad. Entonces mezcla un poco los dos, es decir, el nene desarrolla, o al menos de lo que siente curiosidad es lo que más desarrolla, y se le da vía libre para desarrollar, pero a su vez también aprende otras cuestiones. Lo básico. Lo básico, exactamente. Entonces, y tenés la guía ahí en el medio y estás en la misma sala con compañeritos de diferentes edades. Entonces quizás por ahí tiene tanto éxito por mezclar el sistema tradicional con algo mucho más innovador y algo más, para mí, por arriba, ¿no? Más desarrollado, creo yo. De hecho, creo que es más acorde a lo que se busca en las empresas. Que vos puedas estar con gente de distintas edades, que vos estés cooperando, que puedas aprender de los otros, a su vez de que puedas aprender de los demás de abajo también. No sé, que tengas libertad en hacer lo que vos crees que tenés que hacer en ese momento, siempre con alguien que te esté guiando en este caso, pero bueno, creo que las empresas también están buscando eso, no tanto yo creo que soy empleado y yo soy jefe, soy líder, soy otra cosa. El tema es que yo creo que es como que van apuntados a distintas como posiciones dentro de la empresa, porque para algo más industrial y de menos calificado, el sistema tradicional funciona perfecto. Tipo, te crea un tipo que tiene que entrar a esta hora, salir a esta hora, no chistar, y todos tienen que ser iguales. Pero nada, pero es un tema interesante. Yo en algún momento me crucé con una página que estaba bastante buena de España,
donde era tipo un buscador. No sé si lo hablé con ustedes o lo hablé con los chicos de Magia en el Camino, pero en algún momento lo hablé con alguna pareja viajera. ¿Cómo? Ludus. No sé. Era una página que era tipo un buscador. Era tipo un buscador que vos ponías la comunidad autónoma, ponías, no sé, la metodología y algo más, y te salían tipo todos los que había. Y lo que yo había averiguado, a ver, en el aire, obviamente no tuve tanto tiempo, pero lo que yo había averiguado me pareció que en España no era tan elitista, estas metodologías alternativas no eran tan elitistas como sí lo son en Argentina. Porque en Argentina lo que yo alcancé a ver, había muy poco, había solo en niveles tipo de educación inicial. Y los únicos que tenían por ahí primaria o secundaria eran tipo un bilingüe mega cheto de Capital que salía a 2 millones. En cambio en España lo vi como un poco más extendido. Pero bueno, no sé. No tengo. Ahora, es que en España hay un poco de todo, pero en general... Sigue siendo elitista. Una educación costosa, porque tiene como material que es como más sensible, no sé, entonces es como un poco más costoso. Pero yo he visto algunas que yo dije, bueno, a ver, si estuviéramos en Valencia viviendo, ¿dónde lo mandaría Benji? Bueno, me miré un par y ese par era inaccesible. Que yo quería. Pero sí que lo que estaban peleando muchas madres, porque ya hay cada vez más madres Montessori y más madres con voz, con blog, por lo cual tienen voz, es que se intente que sean estatales, o que la cuota por lo menos no sea tan cara y que sea accesible a todo el mundo. Que quiera mandar al chico al colegio, que lo pueda mandar tranquilamente y que no sea tan caro, pero están peleando por eso, pero yo creo que todavía sigue siendo un poquito elitista, a la vez de que solamente hay maternal, en general, educación primaria y secundaria cuesta un poco implementarlo, porque no, al no seguir la tradicional no habría exámenes, no se sigue un currículum, es un poco más complicado, entonces es más difícil de justificar ante el Ministerio de Educación, digamos, que es el que está echándole un ojo a las escuelas para que enseñen bien. Están habiendo cosas, se están aprovechando de lagunas para implementar cosas, por ejemplo, inauguran una escuela en España como si fuera una sucursal o una sede de Panamá, de una empresa, de una escuela de Panamá. Entonces, eso vendría a ser como una escuela internacional y no se regiría bajo España, sino que se regiría bajo la educación de Panamá. Entonces, bueno, se están buscando así unas cosas que, aprovechándose de las lagunas que hay en España para hacer cosas nuevas y saltarse, digamos, al Ministerio de Educación de España, de alguna forma. Está bien, interesante. Bueno, son cosas nuevas, o sea, todavía no está muy... Muy extendido. Bueno, a ver qué pasa. En el País Vasco supuestamente ya se puede hacer homeschooling, aunque te pueden seguir denunciando por eso. Ajá. Pero bueno, es una comunidad autónoma dentro de España que supuestamente está permitido hacer homeschooling. Supuestamente porque todavía te pueden... Hoy lo que es legal es la educación tradicional o a distancia. A distancia, obviamente, con la autorización correspondiente del Ministerio de Educación del país. Es lo que hoy es legal. El resto, por el momento, no es legal. No, okay, tanto en Argentina como en España, ¿no? Desconozco el resto de Sudamérica, no sé cómo es, pero también en Argentina y España sí es así. Pero bueno, seguimos leyendo, todavía esto tampoco, lo que te contamos tampoco es palabra santa, sino que es un poco lo que hemos leído, una recopilación de nuestras charlas en el auto, lecturas, mientras el bebé duerme en el auto... Está muy bien. Bueno, en un par de años le voy a hacer más preguntas sobre el tema. Sí, ahí ya vamos a tener una decisión medio tomada. Ahí ya van a estar más experimentados. Y a ver dónde estemos. Y a ver dónde están. Eso le iba a preguntar y un poco para cerrar, porque si no les voy a tener acá todo el día. Si tienen más o menos o idea de lo que van a hacer al futuro, ¿tienen algún plan, o simplemente, digamos, obviamente más allá de la fiesta, que sé que hasta la fiesta se quedan en Argentina,
¿Tienen algo un poquito armado o que les gustaría hacer o por ahora no? A ver, desde que trabajamos por nuestra cuenta y online, los plazos de planificación se han achicado enormemente. Al final uno planificaba, bueno, de acá a 5 años voy a hacer tal cosa. Y ahora es horizonte más de 1 año y hasta ahí llegó. Mucho. Entonces, bueno, cuando nos vinimos para Argentina ahora a principios de julio, dijimos, bueno, hasta febrero, marzo nos quedamos en Argentina. Después vamos a ver lo que hacemos. Esa idea por ahora sigue estando. La verdad que no sabemos para dónde. O sea, tenemos varias opciones en cuanto a destinos, si es que luego en febrero ya nos vamos de aquí. De hecho, por ejemplo, México, que vos estuviste, es uno de los que tenemos ahí en vista. La otra es volvernos para Europa, pero recorrer ahí. Mi gran sueño, yo tengo un gran sueño, gran, pero eso no, eso ya es, digo, horizonte de planificación mucho, mucho más allá, es comprarme una motorhome, una camper van y recorrerme América al completo y llegar hasta Alaska. En familia, obviamente, y demás. Ese es mi gran sueño. Ya estoy metido en foros de gente que vende la camper van después del viaje que sale más barata. Bueno, pero bueno, eso por el momento está ahí a un costadito. Entonces, vamos, a ver, hay más gente que por ahí te dice, no, estás loco, que no sabes qué vas a hacer dentro de 1 año. Sí, a ver, yo la entiendo, y yo antes era un poco así, pero bueno, ahora uno, no sé, cambia un poco el chip y tiene un horizonte menor, y vive en la, no sé si se llama incertidumbre al final, porque bueno, yo digo, nunca voy a vivir debajo de un puente, entiendo que nunca me va a pasar, no sé, que sacaré alguna la fuerza si no tengo ingresos o algo para reinventar y hacer otra cosa, o en cuyo caso volver a trabajar en relación de dependencia, si estoy varios años sin tener ingresos, digamos. Pero bueno, no la verdad que no sabemos qué va a ser de nuestras vidas de acá a exactamente 8 o 9 meses. Mientras tanto vivimos el hoy, sabemos qué vamos a hacer de acá a fin de año. ¿Dónde vamos a pasar las fiestas? ¿Dónde vamos a pasar las fiestas con la familia? Y el año que viene veremos. O sea, como opciones, siempre hacemos planes, obviamente. Plan A, plan B, plan C, plan D, tenemos 25 planes hechos, borramos, volvemos a hacer, como buenos contadores, pero... El forecast. Pero después... Pero flexible. La realidad es que terminamos decidiendo... Entonces, ¿se cortó? No, está. Ah. Está bien. No, se cortó un poquito, pero se entendió, que hacen planes, pero después terminan decidiendo más ahí sobre la marcha. Exactamente. Bien, te tiro por ahí. Queremos tener otro hijo también. Hay que pensar en muchas cosas. ¿Se cortó? Está muy bien, No, ahí llegó. Ahí llegó. Eso es complicado también. Ahí tenemos que pensar a dónde, si acá, allá, el más allá. Hay que ver. Está muy bien. Nah, bueno, chicos, nada. Como dije antes, Dale. Me iba a enroscar. No, que tener, obviamente, tener un hijo requiere la responsabilidad que uno tiene como padre, que eso, de eso no está exento. O sea, nosotros tampoco es que somos kamikazes y no, bueno, es que dentro de 3 meses si tengo ingresos veo y si no, no sé, me voy a vivir a una balsa en el medio del océano, no, tampoco es así, pero al final uno tiene que hacer lo que le hace feliz en el momento, y para mí compartirlo con su familia, que es lo que uno más cercano y lo que uno más quiere. Al final se trata un poco de eso. Y después, el día de mañana, tu hijo tendrá sus propias alas para decidir qué es lo que quiere.
si quiere esta vida, si no, si quiere una vida corporativa y estás 10 puntos, o qué es lo que quiere hacer de su vida. O sea, nosotros siempre decimos, ay, ojalá que, no sé, agarre su mochila y salga por el mundo a los 18 años. Y bueno, nunca se sabe. Es lo que, no, lo que le hace feliz ahí, lo que le va a gustar a él, es lo que él va a hacer en definitiva. Tal cual. Lo ideal es que haga de alguna manera lo que hicieron ustedes, pero no en el sentido de hacer exactamente lo que hicieron ustedes, sino de encontrar lo que le gusta y hacer eso. Exactamente. A nivel conceptual y no a nivel práctico. Y que encuentre el apoyo en nosotros o en lo que sea para seguir adelante, digamos, que no encuentre obstáculos, ni, digamos, que siempre intentar apoyarlo lo más que podamos en lo que quiera hacer, digamos. Tal cual. No, y yo creo que está bueno lo que dijo Juan en algún momento de que es brindarles las herramientas para que lleguen a algún punto a la situación en la que están ustedes, de que hoy en día saben, por una combinación de contactos, de habilidades, de estudios, de lo que sea, que no van a terminar viviendo debajo de un puente. O sea, de alguna manera tienen los recursos para rebuscárselas y si uno le puede dar eso a un hijo, es como que le da muchísima libertad, porque te deja mucho más tranquilo a la hora de tomar decisiones. O sea, es que si te pasa lo peor que te puede pasar, por lo menos vas a tener capaz un lugar donde dormir y algo que comer, ¿no? Y después, a partir de ahí, ya se trata de hacer lo que te gusta, ¿no? Exactamente. A pesar de la educación tradicional, mi vida en general fue un poco así. Fue un poco, bueno, me voy a España, pero renuncié antes de irme. Y en el medio no me salían los papeles. Entonces yo le decía a mi viejo, mirá, si te parece que si no me salen los papeles para irme a España, que me voy a Nueva Zelanda a hacer un work and holiday y no sé qué, bueno, en el medio me salieron. Pero en entre medias, viste, como que vas buscando el apoyo de tu familia para que no piensen que sos una loca, que estás no sé qué. Entonces mi viejo decía, no, bueno, sí, hacelo. Entonces, claro, yo tenía todos mis ahorros ahí, viste, pero yo sabía que si me la jugaba. Y me iba mal, tenía el apoyo de mi familia, digamos. Al final uno va, bueno, ahora ya somos un poco grandes para buscar el apoyo de la familia, pero en su momento lo podíamos hacer un poco más fácil, digamos, el tema. En mi caso, por lo menos, sabía que tenía el apoyo, pero siempre buscaba su consentimiento, ahí como para ver qué tanteaba, a ver qué tal. A mi papá, por ejemplo, no le gustaba el hecho de que yo me fuera... de la gente que se iba a vivir afuera del país. Porque era como, tipo... Sí, abandonás la patria. Te está bajando el barco. ¿Cómo se la pinté para irme a vivir a España? No, porque yo no me voy a ir a buscar la vida, yo me voy con un trabajo, no sé qué, voy a seguir, continuar con mi carrera profesional, no sé qué, y mi papá, lo mejor. Estoy contento de que me vaya a vivir afuera ahora. No, y sobre todo hay que sacarse el estigma de que eso lo puede hacer el otro y yo no lo puedo hacer. Sí. No, y no es así. Uno siempre, no, ustedes que viven viajando, bueno, ustedes porque, no sé, se animaron y bueno, y están ahí y son capaces o no, y no sé qué. Vos porque estás solo y no tenés hijos. Nosotros acá estamos... al final tampoco es quizá la ligera, lo dejo todo y salgo y que la suerte me acompañe. Obviamente las casualidades no existen, pero también hay que un poco abrir el horizonte, o sea, y que todos somos de carne y hueso, y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos a la jornada de los grandes viajes, y que por eso decidimos hacer el viaje largo. O sea, es decir, a mí me está hablando una persona que es exactamente igual que yo, quizá tenga la misma edad, es un tipo que trabajaba en una empresa igual que yo, y que tenía un montón de inquietudes como yo, y que le gustaba viajar como yo, y lo hizo. O sea, y entonces vos decís, ¿y si lo hizo él, y por qué yo no lo puedo hacer? Tal cual. O sea, es un poco esa, me parece, la cuestión. Tal cual. Bueno, lo dejamos acá, así pueden ir a dedicarle tiempo a Benji. Sí, apagarle la tele. Sí, no, acá te cuento, está lloviendo, desde que llegamos a... todos acá en Comodoro nos dicen, no, en Comodoro Rivadavia no llueve nunca. Bueno, llegamos hace 4 o 5 días, llovió todos los días. Entonces ahora estoy viendo por la ventana que hay un poco de sol, así que creo que nos vamos un ratito afuera a pasearlo un poco. Está muy bien. Bueno, nada, millones de gracias
nada, por esta charla, que en realidad fue una charla entre amigos con algo de público. Y bueno, vamos a ver si después llegan preguntas, las podemos ir respondiendo, pero creo que por lo menos todo lo que a mí me hubiera gustado compartirlo con la gente, lo hicimos, ¿no? Tocamos por ahí varios temas interesantes y bueno, tuvieron la oportunidad, creo yo, de compartir un poco su historia, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias a vos por darnos la oportunidad de un poco contar la historia nuestra. Y aparte, bueno, es que en definitiva te conocemos virtualmente y nunca nos vimos personalmente. O sea, mantenemos una relación de allá unos años, pero nunca nos vimos personalmente. Eso es lo que tiene internet, ¿no? Tal cual. Cuando vengan ustedes para el año que viene para acá, por ahí nos vemos. A ver si nos encontramos en algún lugar. Por ahí sí o no. Por... O vamos nosotros sí, ¿no? Ustedes. Si están por ahí, si no en Europa en algún momento, pero nada, seguramente que, yo siempre digo que para la gente que viaja de alguna manera o lo que se mueve mucho, el mundo es mucho más chico de lo que parece en realidad, ¿no? Entonces en algún momento, en algún lado, yo sé que nos vamos a cruzar. Seguro. Y ya estaremos ahora charlando de educación, de inversiones, de, etcétera, de viajes, etcétera. De temas interesantes.